de la mano. Hermosa tarde en la ciudad de Montevideo. Imagínate si hubiésemos adelantado la hora como cualquier país del primer mundo. Podríamos disfrutar un poco más de la tarde, el día agradable, con la patrona, en familia, los chicos, en la rambla. Pone que pone lo que importa. Es momento de darle una mano a la gente. Alguien está en el teléfono. Alguien está en el teléfono. Hola. Hola, Petit. Hola, ¿quién es? ¿Quién es? Valeria. ¿Cómo estás, Valeria? Bienvenida. Bien, un poco nervioso. Bueno, yo también estoy nervioso. Te encargo. Así que no te preocupes, relájate, bueno. Porque si los dos nos ponemos nerviosos, ninguno de los dos va a poder disfrutar. Está muy nervioso. ¿Entendés? Sí, obvio. Valeria, ¿hace mucho que necesitas una mano? Sí, bastante. Estamos hablando de un mes, 3 meses, 6 meses. ¿Qué pasó? Un año. 6 meses, más o menos. 6 meses. Uh-huh. 6 meses. Mirá que 6 meses son 6 meses. Sí, ¿no? Sí, bastante. 60. No. 60 no. 60. No. 60 días son 2 meses. Sí. Valeria, hace 6 meses que necesitas una mano. Sí. ¿Y sabes quién te la va a dar? No. Vos. ¿Viste? Mm-hmm. ¿Viste cómo te das cuenta de lo bueno? Sí. Valeria, todo comenzó. Hace 2 días. Todo comenzó. Todo comenzó, repita. Todo comenzó. Sí. Hace 6 meses. Sí. Sí. ¿Qué pasó hace 6 meses? Yo tengo una relación de 20 años. ¿20 años? ¡Felicitaciones! No cualquiera dura 20 años en una relación hoy día, ¿no? Ah, no. ¿Qué edad tenés, Vale? Te acompaño. 37 años. ¿Cómo? 37 años. O sea que arrancaste a los 17. Sí. Bien. ¿Cuál joven es la cuenta que hay que sacar? 37 menos 20, 17. Virgen. ¿Cómo van a...? Sí. Por favor. Valeria, o sea que creciste, te hiciste mujer con este hombre. Sí. No. Digamos que fue tu primera relación seria. Sí, mi primer amor, mi primer hombre. ¿Qué? Todo. El padre de mis hijos, todo. Pero... toda una vida lo elegiste para que te acompañe en la vida. ¡Otra! Sí. No, nunca tuviste otra... ¡Otra! Otra persona. ¡Banana! No. Ya va, después voy a merendar, un segundo. Valeria, hace 20 años que estás con la misma persona. 20 años. Y eso habla muy bien de vos. Sí. De mí. Sí. De él no sé. Felicidades. No. ¿Eh? De los dos. De los dos. Vamos a decir. ¿Cómo, sí, cómo lo conociste, Vale? ¿En el liceo, en el barrio? En un baile. Uh-huh. Claro. ¿Y qué diferencia de edades tienen, se llevan? 3 años. Él agarró la pendejita de 17, bailar, claro. Bailar pegado, es bailar. Sí, estaban bailando... Yo estaba bailando y él estaba ahí y nos vimos. Sí, vos dijiste. Nos enamoramos. Este hombre lo quiero para mi vida. Para mí. Claro. Y no elegiste mal. No. No. Se torció un poco, pero... Lo que pasa es que se fue desgastando un poco 20 años. ¿En 20 años un poco? ¿Sentiste dichosa? Valeria, ¿qué es lo que más desgasta una pareja? ¿La rutina? La rutina. ¿La convivencia? Atención. La rutina para mí. La rutina. Uh-huh. Mañana. Claro, entras en una historia de siempre lo mismo, siempre lo mismo, siempre lo mismo, ¿no? Sí. Sí. Hoy. Valeria, digamos que la vida te lleva a eso. Uno si se pudiera realmente hacer la misma cosa. Claro, también eso.
Es la vida lo que te lleva a esto. Si vos pudieras haber sido feliz los 20 años, lo hubieras hecho y él también, ¿no? Sí, obvio. ¿Cuántos chicos tienen? 3. Bien. Sí. Valeria, a los 17 años conociste a este hombre que te cambió la vida, te iluminó la vida, fue tu primer hombre, tu primer novio, tu único marido, el padre de tus hijos, absolutamente todo. Todo. Bien. Todo. Pero, siempre viene un pero que jode, ¿eh? Pero, apareció alguien, me parece. ¿Apareció qué? Apareció alguien, me parece. ¿Alguien? Uh-huh. ¿Compraron una mascota? No. ¡Te están cagando! No. Exactamente. ¿Qué? ¿Eh? No. ¡Ay, Dios mío! Valeria. ¿Cómo sabes? Sí. Atención. Para decir una cosa así, hay que estar absolutamente segura, convencida. Sí. Y tener pruebas. Atención. ¿Estás segura? Sí, estoy segura. ¿Estás convencida? Sí. Seamos fuera de la copa. Esta es la más difícil de todas. ¿Tenés pruebas? Tengo pruebas. ¡Alarma! Bueno. Valeria. Sí, no me dejes sola. Valeria, estoy acá con vos, Valeria. Más unidos que nunca. Bueno. Diría un amigo. Valeria, para vos la vida estaba bien, la relación de pareja estaba bien. Sí, estaba todo bien. Es más, ¿tuviste oportunidades de engañarlo? Muchas. Porque a todos se nos presenta una chica, ¿o? ¿Cómo sabés? Un chico, o una, ¿qué pasó? Una mujer, o un hombre, o... Yo no. Bueno, vos no, pero bueno. A todos se nos presentan oportunidades. Sí, obvio. Valeria, cuando a vos se te presentaba una oportunidad, sí. ¿Cómo actuabas? ¿Cómo actuaste? No sé, no me interesaba porque yo lo amo a él. O sea, nunca tuve interés en otra persona, nunca me interesó estar con nadie. Bien dicho. ¿Nunca te interesó estar con nadie más que con él porque vos siempre lo amaste? Sí. El amor también va cambiando, ¿no? Con los años. Uh-huh. El amor va cambiando con los años. Y si el bien, amor ama. El amor. Muy bien, señora, muy bien. Si bien a veces hay altibajos, el amor, el amor que es sincero, uh-huh, es el amor. Subido muchos altibajos. ¿Quién no ha tenido? Pero, sí. Lo superamos. Obviamente. Vamos todavía. El amor mueve montaña. No sé si mueve montaña, pero... Bueno. Valeria. Sí. No soy yo. Entonces, para vos estaba todo bien. Nunca engañaste a tu marido porque vos siempre tenías ojos para él, la familia, como corresponde el amor. ¿Qué pasó? Lo amaste siempre, lo amás. Lo amo. Pero parece que alguien te defraudó. Sí. Y si te defraudó, la pregunta es... ¿El amor sigue existiendo si a uno lo defraudan? Sí, sigue. ¿Dónde está? ¿Cómo te diste cuenta que te estaba defraudando? Porque... yo hace 20 años que estoy con él y uno conoce a la persona, va conociendo. Uh-huh. Yo conozco cuando a él le pasan cosas. ¿Cómo y lo veía. ¿Ejemplo? Porque lo veía raro. Raro, ¿por qué lo veías raro? Contanos. ¿Ejemplo? Porque ya no nos hablábamos. ¿Cómo que no se hablaban? No. Hablá de una vez. Hablemos. Yo no le he hecho toda la culpa a él de esto que está pasando ahora, porque... Es que no sabemos qué está pasando porque todavía no nos contaste nada. Bueno, te cuento. Contanos, por favor.
Yo tengo tres hijos y a veces, yo reconozco que a veces pienso mucho más en mis hijos que en mí misma o en la pareja. Y a veces dejé muchas cosas de lado. Atención. ¿Esto, digamos, es un error que cometen todas las mujeres, madres y esposas? Atención. Dos opciones. ¿La mujer se equivoca pensando más en los hijos que en el marido? Para mí no, pero a veces dejas cosas de lado y no te das cuenta hasta ahora que me pasó esto. ¿Qué te pasó, Valeria? Contanos. Que le descubrí mensajes en el celular que está con otra persona. ¿Cómo le descubriste los mensajes? Atención. Agarré el teléfono y vi los mensajes. ¿Pero sospechabas de algo? ¿Habías escuchado que le caen mensajes a una hora? ¿Cómo fue? Sí. ¿Cómo fue? Él escuchaba, él se encerraba en el cuarto y estaba con el teléfono todo el tiempo. El viernes salió con dos cascos a las 6:30 de la tarde y apareció a las 10 de la noche con dos cascos. O sea, salió a robar. Solo el de la fábrica de pasta de Maldonado. Se fue a parar en la moto, con los cascos. ¡Vos, loco! ¡Te cuido la moto! ¿Volvió a las 10 de la noche? Qué raro, ¿no? Sí. Y cuando vuelve a las 10 de la noche, vos como esposa, ¿no le preguntás dónde estuviste? ¿Qué hiciste? No, porque, o sea, no se habla. No nos hablamos. ¿Cuánto hace que no se hablan? ¿Dónde estabas? Y hace una semana, más o menos. Mi vida, ¿dónde estuviste? ¿Pero por qué? No le pregunto. ¿Pero por qué no se hablan? No sé, porque los dos... Porque los dos somos, yo que sé, rencorosos. Capaz ninguno se atrevía pero a hablar del otro. Él no debería ser rencoroso. Ay, si vos nunca lo engañaste, nunca hiciste algo... Sí, pero yo le he dado motivo para que... Atención. ¿Vos estás queriendo decir que... ¿Le diste motivos para que se busque otra mujer? ¿Para que se fije en otra mina? ¿Ejemplo? Tal vez sí. ¿Eh? Sí, tal vez sí. Hacer el amor. Esto es tremendo lo que estás diciendo, ¿eh? Atención. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Vos considerás como esposa que te equivocaste? Sí. Y que por esos errores le diste, digamos, el visto bueno indirectamente a tu marido para que se busque otra. Sí. ¿Qué? ¡Ay, Dios mío! ¿Pero de dónde sacaste eso? Pero no entiendo. Atención. Me parece que es un error hablar así o pensarlo. ¿De qué estás hablando? ¿De qué estás hablando, Valeria? ¿Cómo? ¿Por qué? Una pareja siempre ¿por qué imita, decís imita. Que vos tenés la culpa de que él se haya fijado Atención. En otra? Porque yo no dormía con él. Hace 8 meses que no dormimos juntos. ¿Qué? ¿Perdón? ¿Cómo hace 8 meses que no dormís con él? Y hace mucho que... No. ¿Por qué no dormís con él? No sé, pues me acostaba con mis hijos. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué? ¿Qué edades tienen tus hijos? Ahora me dice 35, 26, 12 y 16. ¡Ay, la pucha! A ver, inconscientemente, en el inconsciente, sí. Vos por algo sí. Elegías acostarte con tus hijos y no con tu marido. Sí, sí. No sé por qué. ¿Vos elegías acostarte con tus hijos y no con tu marido porque ya sabías que te estaba engañando? No sabía todavía. Pero tu marido te decía, mi amor, venía a la cama, vale, venía a la cama. Sí. ¿Y vos qué hacías? Nada, yo me acostaba con mis hijos. ¡Culpable, culpable, culpable, culpable! Pero, Valeria, tu marido te estaba esperando en la cama. Sí. Y vos no por eras... eso te digo que ahora me di cuenta de que a veces nunca es tarde para darse cuenta de las cosas. Y yo ahora me di cuenta que hice cosas que no tenía que hacer. Bueno. Tampoco aplaudan como si tuviera toda la culpa, muchachos, por favor. Sí, Valeria, está bien que hiciste algunas cosas que... Pero eso no hace... No le da vía libre, carta libre... No. A que tu marido se busque otra, ¿no? Ah, no, obvio. ¿Cómo descubriste que tenía otra más allá de...? Atención. ¿Lo viste? ¿Alguien te contó? ¿Alguien te dijo? No, yo leí los mensajes. Él fue al almacén y yo agarré el celular y le descubrí.
¿Qué? Mensajes y audios. ¿Y un mensaje que decía, por ejemplo? ¿Qué te pasa que no me contestaste? ¿Pasó algo? ¡Alarma! Y aparte la tiene como contacto con nombre de un hombre. ¿Qué? ¿En serio? ¿Con qué nombre de quién? Nando Diego. ¿Cómo? Nando Diego. Diego. Qué raro, ¿no? Qué raro, ¿no? Capaz que es un hombre en realidad. Sí, sí, por supuesto. Valeria, ¿no te estará engañando con un hombre? ¿Vos qué preferís, que te engañe con un hombre o con una mujer? Con una mujer, obviamente. No tiene pito. No, no tiene. Valeria, ¿y la viste a ella? ¿Viste la foto de su WhatsApp? No, no lo pude ver. Muy linda. ¿Cuál fue el mensaje de texto que escuchaste o el mensaje en el WhatsApp que leíste que te confirmó que tu marido te estaba engañando? Un audio que mandó. ¿Y el audio qué decía? Atención. Ella le preguntaba si le había pasado algo que no le contestaba cuando llegó a casa el viernes a las 10 de la noche. Grabando. Bueno, pero eso no... No, no, no confirma que haya tenido algo. Pero ¿cómo no va a confirmar? Si la tiene agendada como un hombre y abro el audio y es una mujer. ¡Ay, Dios mío! Capaz que es un travesti. Salió con dos cascos. Capaz que es trans. A ver. Tal vez, no sé. Esto, somos un programa inclusivo. Hoy viste que en todos lados... Sí. Valeria, salió con dos cascos. ¿Por qué? Porque hombre precavido vale por dos. ¿Ah? Sí. Capaz, mirá lo que te estoy diciendo, que te quiere dar una sorpresa. Fue a comprarte una moto de regalo y vos crees que está con otra. ¿Y en dónde está la moto? ¿Dónde está? En Asdara. Sí. Valeria, cuando viste los mensajes, ¿lo encaraste, lo esperaste? Sí, le pregunté, le dije, te llegó un mensaje, ¿y? Escuchalo. Atención. Y él me dijo que tal, que no le tenía que tocar el celular y me dijo que yo estaba loco. ¡Ay, la pucha! Dijo que no... No me tenés que tocar el celular. Sí. ¿Y qué más te dijo? ¿Y qué más te dijo? Que yo estaba loca. Estás loca. Que no está con nadie. Bueno, tampoco te tiene que decir eso, ¿no? El respeto un poco se pierde ahí. Valeria, o sea, hace 8 meses que no dormías con tu marido porque querías dormir con tus hijos. Sí. No porque vos supieras que te estaba engañando. Vio cómo es esto. Ni porque a vos se te haya ido el amor. ¿Se te fue el amor? ¿No? ¿O sí? No. ¿Dónde está? 8 meses. ¿Hay que hacerle la pregunta o no hay que hacerle la pregunta? Sí. Vos decís que en 8 meses no dormiste con tu marido. No. Que dormías con tus hijos. ¿Eso incluye también sexo en 8 meses? ¿Nada? Sexo. No. ¿No tuviste intimidad con tu marido en 8 meses? No. Pero ¡es una pesadilla! ¿Pero y no te venían ganas? ¿Pero qué te pasó? No, porque para mí no pasa todo por el sexo, la pareja. ¿Qué? Atención, muchachos. Hay cosas más importantes. Muchachos, rompan los libros, que hay otro libro nuevo. ¡Ay! Tiren los libros, quemen los libros. Valeria. Pero está bien, yo te digo, está bien. No tengamos sexo todos los días. Tenemos 3 pibes. 7 meses, 5 días y 10 horas. Perdón. ¿Usted, señor, cuánto hace que no tiene sexo con su hijo? 7 meses, 5 días y 10 horas. Mira, parecido a vos. ¿Usted? 7 años, 25 días y 14 horas. ¡Ay, la pucha! ¿Usted? 6 días, 5 minutos con 27 segundos y medio. Usted tiene una gana de... ¡Claro! Pues cuenta todo el tiempo. Valeria. ¿8 meses sin sexo, sin intimidad? ¿Tu marido no te lo reclamaba? Sí, obvio. ¿Y vos? No, nada. No. ¿Qué? Está bravo, ¿eh? Estoy sufriendo. No me cierra igual, perdón, Valeria, ¿eh? No me cierra. ¿Qué pasa, señorita? Sí. Valeria, no, a nada. Ver.
Yo entiendo que no sea todo sexo en la pareja, y menos con años de matrimonio y con una familia constituida y con muchos hijos. Atención. Ahora bien, en 8 meses, en un momento... A ver, no. ¿Nada? No. Tocaron un poquito. Ya sé. Él no decía nada, Valeria, no... Sí, me decía que tenía que acostarme con él y acostarte que era la conmigo, mujer. Tocaron mi mujer. Poquito. Claro. Nada, ¿eh? No. A ver, las infidelidades. No estamos de acuerdo con las infidelidades, ¿no? No. Pero le abriste la puerta, ¿no? Un poco le abriste la puerta, sí. ¿No? Sí. No. No, me refiero, si en 8 meses sos la mujer. No. Nada. Bueno, deberían haber hablado. Ni siquiera hablaban. Me voy. No. ¿Vos querías que se vaya? ¿Que se fuera? ¿Que se fuera de mi casa? Sí. No. No. ¿Qué quiere? Valeria, una vez que encontraste ese mensaje, vino él. Sí. Y te dijo, no me toques el celular, estás loca, yo no tengo a nadie. Uh-huh. O sea, son dos los locos. Sí. Sí. ¿Y qué pasó hace una semana, entonces? Y nada, hace una semana que para mí anda con alguien. ¿Qué? Ah, o sea que solo hace una semana que te diste Atención. Cuenta de esto. Sí. Hace una semana que le descubriste mensajes con otra. Sí. ¿No sabes quién es esa otra? No. ¿Él duerme todas las noches en casa? Sí. Atención. ¿No duerme contigo? No. ¿Vos dormís con los chicos? Sí. ¿Cuál es la mano que estás necesitando, Valeria? ¿Quién es que llama? Que me diga... Que reconozca que si anda con alguien o no, para saber qué voy a hacer de aquí al mar. ¿Vos querés que él te diga si anda con alguien o no? Ya sabés que anda con alguien. ¿Querés que él te lo diga? Que él me lo diga, porque él me lo niega a mí. Me dice que no. Es muy difícil sostener una relación sin intimidad, ¿no? Uh-huh. Valeria, ¿cómo se llama él? Andrés. Hay que llamar a Andrés para que te diga realmente si está con alguien o no. Sí. ¿Y si estás con alguien, qué sucedería? Y bueno, que siga con esa persona. ¿Pero a vos no te gustaría arreglar esta relación, esta pareja? Sí, por eso te estoy pidiendo que me ayudes. Vamos todavía. Valeria, ¿cuándo cumpliste años vos? El 27 de noviembre. Ah, ¿todavía no cumpliste? No. ¿Y él? No. ¿Y él cuándo cumple? El 6 de octubre. Ya cumplió. ¿Le regalaste algo? No. ¿Qué? Vamos a escribir un libro con Valeria que se llame ¿Cómo hacer mierda una pareja de 20 años? Hace frío. En vez de darme una mano, me estás hundiendo, Pequi. Vamos a hacer un libro que se llame... ¿Quiere terminar? Las 20 cosas que tiene que hacer usted para terminar con su pareja. Vale, hay que llamar a Andrés. Sí. Sí, las 50 sombras de Valeria, pero al revés. Sí. Vale. Sí. Si él te dijera que no está saliendo con nadie... Atención. La pregunta es la siguiente. Decir. ¿Te acostarías con él hoy en su cama? Sí. ¿En la que... Bien. ¿Qué? Ayer te acostaste con los nenes. Pucha. Sí. Sí. Despejen el barrio, Corre. Sí. Evacúen el barrio. Que van a salpicar para todos lados. Valeria, vos te haces responsable de todo lo que dijiste de lo que va a pasar. Sí. ¡Valeria! ¡Vamos a llamar a Andrés! Malos pensamientos. El que no hace una vez por mes. Malos pensamientos, malos pensamientos. Yeah.
le dé. Vamos a llamar a Andrés, dale, dale, vamos a llamar a Andrés. Que debe estar con dos cascos ahora en este momento. Se aceptan mensajes a propósito de esta mano para charlar mañana. Mañana hablamos de esto. Sí. Andrés no contesta en este momento. ¿Está trabajando? No, todavía había llegado. ¿Está en la casa? ¿Está en tu casa? Sí. Decile, por favor, que atienda. Que yo no estoy en casa. Bueno, por eso, decile que atienda al aire. Decile, atendé. Atendé el teléfono, Andrés. Por favor. Es importante que lo atienda. ¿No? Uh-huh. Porfis. ¿Qué hacemos? ¿La seguimos mañana? Bienvenido al buzón de voz, claro, de... Andrés. No atiende. No. Dos opciones. ¿Le dejamos un mensaje o la seguimos mañana? Mañana. Valeria. Vale. Hola. Sí, ¿cómo te va, Vale? Bien. ¿Te das cuenta? Te estoy hablando, ya no me hablas a mí.
Ya no tengo. Vale, Tengo otro número para darte. Ahora sale el otro número. Pucha. Es el de la otra. Podríamos llamar a la otra, ¿no? Pelotuda. Pará, ¿qué hacemos? ¿Lo seguimos mañana entonces? Sí. ¿Con el otro número? ¿Hola? Sí, hola, Rubén. Hola. ¿Cómo estás? Todo bien, pero estoy aquí. Ah, ¿estás ahí con el amigo Andrés? Para. Atención. Andrés. ¿Dónde está? Ah, está bañando ahora. Pásame con él, por favor, que no tengo nada de tiempo. Un minuto nada más. ¡Dale, hermano, movete! Pero lo que pasa es que se está bañando. ¿Quieren hablar con vos, Andrés? Ridículo. Si le dan 5, dijo que no, él habla. No, ya me tengo que... Me estoy yendo sí, ya, sí. Ahora. Dale, pibe. Qué raza, pero el hombre se está bañando. Se está bañando. Pasame el teléfono, por favor. Pasame el teléfono. Dice que ya sale. Ya bueno, sale. Pasame el teléfono con él, por favor. Ahora mismo. ¡Garca! Si me das 5, ya está. Es ahora que tengo que hablar con él. Hacer ya quiere hablar con vos. Dale, hermano, movete. ¿Le podés alcanzar el teléfono, por favor? Ya sale, ya te conecto. Gracias. A ver. ¡Idiota, desgraciado, te detesto y eres más! Qué rata, boludo. Imbécil. Bueno, ¿salió? Ya sale. Por favor. Idiota. Shh. Es un idiota. Bueno. Es un querido y amado idiota. ¿Apareció? Ahí no me hagan una confesión, te saludo, mano. Hola. Sí, Andrés, ¿cómo te va? ¿Quién habla? ¡Te habla Pettinati de malos pensamientos! ¡Ah, qué haces, Pettinati! ¿Cómo estás, Andrés? ¿Estás bien, vos? Bien, mejor que vos. No sé. Me robaste en paños menores. Bueno, Andrés, no tengo nada de tiempo. Muy poco, casi nada. O sea, ya tendría que haberme ido. Nada. Así que, bueno, la cosa es así. Hace 20 años que estás con Valeria, ¿verdad, Andrés? Es verdad. Bien. Hace 8 meses que Valeria no duerme con vos. ¿Es cierto? ¿Hace 8 meses que qué? Que no duerme con vos. No, seis. Se le fue la moto. 6 meses. ¿Por qué no duerme contigo hace 6 meses? Sí, no sé, preguntale a ella. Bien, la pregunta siguiente tiene que ver con vos. ¿Cuánto hace que tenés otra relación? Y hace una semana. ¿Una semana que estás con otra mujer? No, no estoy con otra mujer, estoy conociendo a otra mujer. ¿Estás conociendo a otra mujer? ¡Ay, Dios mío! Bueno, eso significa que estás con otra mujer, o sea, ¿no? No, todavía no hicimos nada. Ah, vos sos una mierda. Todavía no hicieron nada. ¿Y cuánto falta para que hagan algo? Sí, bueno, eso viste cómo es. ¿Vos querés terminar la relación con tu mujer, con Valeria? Nah, ¿cómo voy a terminar? Me he olvidado. Bueno, pero entonces no se entiende cómo vas a estar conociéndote con otra mujer. Hijo de remis. Si estás con Valeria, tu esposa de hace 20 años. Temas personales, de pareja. De pareja. Sí. Imagínate. Ahora. 6 meses sin dormir con mi mujer. Ahora mismo. Valeria, ¿estás ahí en la línea? Sí, acá estoy. Te presento a Andrés, el tipo con el que no te hablas y no te acostás. Desde hace 6 meses. Hola. Hola. ¿Por qué no se hablan, Andrés? Hola, sí. Nos hablamos, sí. ¿Cómo que no? Uh-huh. Se hablan, pero no se aman.
Sí, nos amamos. ¿Cómo no nos vamos a amar? Yo 20 no años de relación. Bueno, pero a ver, hace 6 meses que no duermen juntos, vos estás conociéndote con otra. Hay algo que no cierra. ¡Rata inmunda! Hay algo que no cierra, es verdad. Andrés, vamos a hacer lo siguiente. Como no tenemos nada de tiempo... No. Sí. Esta noche... Atención. Valeria, ¿vos con quién querés dormir esta noche? Con él. Perfecto. Atención. Andrés, ¿vos con quién querés dormir esta noche? Y con ella. Perfecto. Hoy van a dormir juntos. Mañana. Hoy charlan, se acuestan, se abrazan, lloran, se critican, traca. Se miman, se aman, se disfrutan y mañana nos cuentan cómo pasaron la noche. No, pará, Peti. Sí. Atención. Pero no puedo dormir con él. ¿Por qué? Sí, porque reconoció que está conociendo a otra persona. Pero no ha pasado nada, problema. Se está conociendo con alguien. No sé. Conociéndolo, no hubo nada. No sé. ¿Te escuchamos? Yo quería escuchar eso. Bueno, ¿viste? Escuchaste... Llama a ella y viste, siempre... A ver, ¿qué hacemos? Andrés, mañana te vamos a llamar para que nos cuentes cómo pasaste la noche con tu esposa. Dale, buenísimo. Valeria... Mañana te vamos a llamar para que nos cuentes cómo pasaste la noche con tu marido. Dale. ¿Van a dormir juntos? Vemos. ¿Valeria? Vemos. Yo, por mi parte, sí. ¿Valeria? No. Yo no. Bueno, pero ¿vos no querías recomponer esta relación, Valeria? Quería que me dijera si que estaba con alguien. Pero no pasó que nada. Atención. Sí, no. Reconoce que se está conociendo con alguien, pero no pasó nada. Y bueno, que siga reconociéndose con esa persona y que duerma con esa persona hoy de noche. Atención. Bueno, pero hace minutos dijiste que vos tenías cierta cuota de culpa. Sí. También sí. Tenés que reconocer que, bueno, hay que recomponer un montón de cosas de los dos. Sí. Exactamente, muy bien. ¿Y por qué no duermen juntos hoy, Andrés? Yo de mi parte está todo bien. ¿Valeria? No sé. Por favor. Bien. Bueno. Mañana lo llamamos. Dale, Petit. Gracias, Petit. Que duermas bien, Valeria. Dale. Gracias. Ponete al día, Andrés. Obvio. Mañana lo llamamos a las 12. Evacúen el barrio. Malos pensamientos. Desalojen los niños y las mujeres primero. Ay, Dios mío. Mañana hablamos de esto, ¿eh? Y seguimos con esta mano. Pausa. Y nos vamos. Chao, hasta mañana. La engrampadora red.